No pasa nada, tengo el... Lo he matado cayendo en su trampa. Vale, bien. Perfecto. Yo voy guardando cada 2x3 por si acaso. Tío, hacen cosas de bichos. Para que no. Mira, un coso de... Pero que no me escupas. Haber visto así. ¡Muérete! Vale. ¡Oh! Ok. ¡Ah, que esto es un cofre! Vaya tortillita de Gauro, no vamos a poder hacer tú. En verdad sí. Vámonos. ¿Por qué? Para hacer una chus. ¿Ah, sí? Ah, pues no lo vi. ¿O sí? ¿Conteste? Ah, vale, sí. Oof!
Hoy estoy un poco en mi mundo, discúlpeme. Ya. Por desgracia te entiendo. Un poco toda esta zona parece... Yo ya no sé por dónde estoy yendo. Estoy volviendo. Estoy volviendo, sí. No me puedo perder cuando ya entré aquí sin saber dónde estoy entrando. Vale. O sea, no me puedo reperder. ¿No? ¿O sí? Vamos por aquí. No, me envenenaron. Sí, pero este era un mierda, es. Dales. Tío, estoy por pillar un arco solamente para usar las flechas. O sea, mira cuántas flechas tengo, tío. O sea, se venden, dice. Pero tú has visto la mierda que te dan por las flechas. ¿Para eso las uso?
¿Cuánto? Dos por estas, uno por estas, dos por esta, dos por estas, uno por estas, dos por esta, cuatro por esta, no, ay, uno por esta, tres por esta. No pesan. Pesa cero. ¿Y yo para qué quiero mil monedas? Si literalmente no estoy comprando nada. De vez en cuando me dedico a comprar canzúas. Mentalidad de tiburón, ¿no? Yo creo que la hemos hecho, y si no la hemos hecho, que le den por culo. Ah, pues sí, la habíamos terminado. ¿Y dónde mierda teníamos que ir? ¿No había marcado algo? Sí. Ah, para allá. ¿Qué tela? Ah, esa tela. ¿Verdad? Sí, que lo pierde todo. Muy posiblemente sobreviva más donde está ahora que por donde estamos yendo nosotros todo el rato. Vale. A ver, yo creo que hubiese perdido mucho. ¡Ay, cómo mola!
aventura te ha visto venir, caminante. No ha sido la curiosidad, sino el destino el que te ha traído aquí. ¿Me ha visto venir? ¿Qué quieres decir? Azura me ha concedido el don de la visión de futuro. Tuve una visión en la que aparecías tú avanzando hacia el altar, mucho antes de que nacieras. Tu destino es ser su adalí. Sé que es inesperado, pero no te preocupes. Todo saldrá como ella ha predicho. Muy bien. ¿Qué es lo que necesita Azura? Debes acudir a una fortaleza rodeada de agua, pero sin llegar a tocarla. En su interior encontrarás un mago elfo capaz de convertir la estrella más brillante en la oscuridad más absoluta. Es difícil de descifrar, lo sé, pero las señales de Azura nunca son erróneas. Creo que con la fortaleza se refiere a Hibernalia. Pregunta si conocen a ese encantador elfo. Me gustaría saber más sobre Azura. Es la diosa del atardecer y del amanecer. Azura puede ver el crepúsculo del futuro y guía a sus seguidores a través de él. ¿De dónde proviene esa capilla? Esta capilla. Mi pueblo, los Dunmer, la construyó. Huimos de Morrowind cuando el volcán de Páramo de Varden entró en erupción hace 200 años. Aquellos de nosotros leales a Azura tuvimos una visión que nos condujo lejos de la isla antes de que sucediera lo peor. Esta capilla es nuestro agradecimiento, para que nadie olvide que ella cuida de nosotros. ¿Y nadie más aquí? En efecto, hubo otros antes, pero las visiones de Azura pusieron a prueba. Va, tranquilo, tío. Se marcharon uno a uno, temerosos de conocer su propio futuro. Pero yo me niego a abandonar la capilla. Estas visiones son una bendición. Azura me advierte de las tragedias, guerras y muerte antes de que ocurran. No pienso renunciar a su guía. Que la magia de Azura te proteja. Vale. Gracias. Very thank you. Pues pásalo guay, tío. En la calle y estaremos en contacto en Discord, seguramente, de todos modos. De vez en cuando daré por culo por ahí. Chaito.